Hola, hola a todos, bienvenidos a una clase en español en Verbling.com. Mi nombre es Paulino Brenner y esta es una clase en español, pero muy especial. Es sobre un lenguaje de programación que se llama Scratch. Scratch. Entonces, vamos a utilizar el español aprendiendo este lenguaje. Aquí tengo a Ron. Hola, Ron. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde eres, Ron? Soy de Israel, pero vivo en Estados Unidos. Israel, pero vives en Estados Unidos. ¡Excelente! Ron, ¿cuánto hace que aprendes español? ¿Otra vez? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que aprendes español? No sé... Algo como un año, más o menos. Perfecto, muy bien. ¿Y te gusta programar o te gustan las computadoras? Perdón, tenía un problema con mi computador. Ok. ¿Te gustan las computadoras? Sí, sí, claro. Okay. Trabajo con computadoras. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Y conoces el lenguaje Scratch? No. La verdad es que no lo conozco. Ok, muy bien. Entonces vamos a aprender sobre el lenguaje Scratch. Primero vamos a leer un poco sobre este lenguaje. Es un lenguaje de programación. Voy a compartir el link de la lectura en el chat, pero también en pantalla. Entonces, Ron, por favor, ¿puedes comenzar a leer? ¿Puedes ver el texto? ¿Ron? Sí, sí, okay. Puedo ver. Sí. Perfecto. Perdón. ¿Puedes comenzar a leer? Sí. Scratch es un... entomo de aprendizaje de lenguaje de programación que permite a los participantes obtener resultados sin tener que aprender a escribir de manera sintácticamente correcta primero. Ok. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Primero, la palabra es que dice al principio, dice Scratch es un entorno. Parece una M, pero es E-T-O-R-N-O, entorno. ¿Sí? Entorno. Sí. Sí. Entonces, entorno, ¿sabes qué es un entorno? No. Entorno es algo que nos rodea, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, mi entorno es mi casa. Estoy en mi casa. ¿Sí? O si tú estás en tu trabajo, tu entorno es las oficinas, personas, ¿sí? En computación, el entorno es algo similar a plataforma, ¿sí? O el lugar donde trabajamos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la clase en un Google Class Hangouts, ¿sí? El entorno es el Hangout. Para la clase, nuestro entorno es el Hangout. En computación, el entorno es el lugar donde trabajamos. Workspace. ¿Perdón? Como workspace. Ah, sí, es algo similar. Uh-huh. Es algo similar al área de trabajo. Ok, muy bien. Ok, ¿puedes continuar, Scratch? Sí. Scratch está escrito en Squeak, una implementación libre de Smalltalk 80. A partir de la versión 2.0, el código es reescrito en ActionScript, Adobe Flash es un entorno de programación que facilita el aprendizaje autónomo. Ok, vamos a ver esas dos palabras, aprendizaje autónomo, ¿ok? Comprendes la palabra aprendizaje, ¿verdad? Learning, ¿no? Sí. ¿Y autónomo? Autonomous. Ajá. Entonces, ¿puedes explicarme en español qué significa aprendizaje autónomo? ¿A qué nos referimos cuando decimos aprendizaje autónomo? Me parece que es la acción de aprender sin un profesor o una profesora. Uh-huh. Es cuando aprendemos por nosotros mismos, sin tomar una clase. Sí. Entonces, este entorno de programación, recordamos que el entorno es el lugar donde trabajamos, facilita el aprendizaje autónomo. Entonces, en otras palabras, ¿cómo podemos explicar esa oración en otras palabras, en tus palabras? Voy a leer la oración. Es un entorno de programación que facilita el aprendizaje autónomo. ¿Cómo dirías eso con tus palabras? La programación se permite aprender algo con su mismo... por sí mismo. Por sí mismo. Uh-huh. ¿Sin qué? Sin necesidad de tomar una clase. Sin necesidad de tomar una clase o de un profesor. Por supuesto que se pueden tomar clases de Scratch, como esta. Ok, continúa. Fue desarrollado por el grupo permanente Kindergarten en el Media Lab del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, por un equipo dirigido por Mitchell Resnick. Apareció por primera vez en el verano del 2007. Ok, muy bien. Entonces, vemos que esto no es un programa... es bastante reciente, es el 2007, ¿sí? Sí. Y creado por una gran compañía, no compañía, una gran universidad como es MIT. Uh-huh. Del laboratorio, del Media Lab de MIT, han surgido muchísimos proyectos muy importantes. En este caso es para que los niños puedan aprender programación. Y aquí está Mirei. Hola, Mirei. O Mirei. Mirei o Mirei, hola. Tienes tu micrófono apagado. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, excelente, gracias. Bienvenida, ¿es Mirei? Mirei. Mirei, ok. Mirei, estamos leyendo sobre Scratch, un programa. ¿Puedes ver la pantalla y leer el siguiente párrafo? ¿Scratch se puede? Scratch se puede instalar y redistribuir gratuitamente. En cualquier Mac OS X o Linux. El logo de Scratch es un gato de color naranja. El programa Scratch se encuentra en el software de Ceibalitas del plan Ceibal en Uruguay. Uruguay. Podemos utilizar este para programas tal como dice Sulama, programar, jugar y crear. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este párrafo? Ron o Mirei, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Questions? No. ¿No? No. Ok, muy bien. Ron, entonces lee el párrafo final y luego comenzamos a programar. ¿El nombre? El nombre de Scratch se deriva de la técnica de scratching usada en el turntablism, arte del DG, para usar los tocadiscos. Y se refiere tanto a la lengua y su aplicación. La similitud con el scratching musical es la fácil reutilización de piezas. En Scratch todos los objetos, gráficos, sonidos y secuencias de comandos pueden ser fácilmente importados a un nuevo programa y combinados en maneras permitiendo a los principiantes a conseguir resultados rápidos y estar motivados para intentar más. Ok, muy bien. Ron, ¿puedes explicarme con tus palabras cuál es qué es lo que leíste? Y en español también decimos DJ, por más que dice, por más que las letras son DJ, sí, decimos DJ también. Vale. Entonces el nombre del plataforma o entorno venía de la acción de scratching, que hacen los DJs. Uh-huh. Sí, sí. Que lo que significa que, sí, los DJs cuando hacen wuchu, wuchu, wuchu. Sí. Pero ellos pueden combinar diferentes objetos. En Scratch también podemos combinar diferentes objetos. Ok, entonces para seguir la clase tienen dos opciones. Pueden simplemente mirar lo que pongo en pantalla o pueden abrir una ventana de Scratch. Les voy a poner el vínculo enseguida y jugar al mismo tiempo, ¿sí? Es su decisión. Pueden mirar lo que comparto en pantalla o pueden abrir su propia ventana de Scratch y jugar junto con nosotros. El enlace o vínculo de Scratch lo pongo en el chat de Verbling. Es scratch.mit.edu. Scratch.mit.edu. Y al entrar van a ver una página como esta. Y arriba de todo, enseguida vemos el lema de Scratch. Crear historias, juegos, animaciones. Crea historias, juegos, animaciones. Comparte con gente de todo el mundo. Entonces, si ustedes quieren utilizar su propio Scratch, pueden ir a scratch.mit.edu. O pueden seguir en pantalla. Vamos a ir a crear, que es la parte que nos interesa. Y aquí tenemos el entorno de Scratch. ¿Qué era entorno, Ron? Es la plataforma que usamos. Ajá, muy bien. Es el lugar de trabajo, ¿sí? Mirei. Uh-huh. Esto es el entorno. La palabra entorno significa el lugar de trabajo. Muy bien, entonces en este entorno siempre tenemos diferentes partes. ¿Okay? Arriba tenemos el menú, archivar, menú editar, diferentes opciones. Donde está este gato naranja, que se llama Scratch, se llama escenario. Escenario, lo voy a escribir también en escenario. ¿Alguno de ustedes ha usado esa palabra escenario antes? ¿Escenario? Sí. Uh-huh. ¿O conocen la palabra escenario de otro lugar? No. ¿Ron? Sí, es como en inglés, escenario. No es un amigo. No. No es un, decimos un cognado o palabra amigo. Cognados son palabras que en inglés y en otro idioma, en este caso español, son similares, ¿sí? Como escenario, scenario, pero cuando son falsos cognados, cuando son falsos cognados, es que se ven iguales o se escuchan iguales, tienen un sonido similar, pero no significan lo mismo. En este caso, no es lo mismo. Un escenario, voy a mostrarles un ejemplo, es algo que podemos ver en un teatro. ¿Sí? Si ustedes son actores, aquí tenemos, por ejemplo, la foto del escenario, lo que está abajo. Aquí está el escenario. Esto es otro tipo de escenario para un espectáculo de música, por ejemplo. Aquí hay un escenario más sencillo, más pequeño. A ver, otro tipo de escenarios. Bueno, el escenario es la parte donde la gente actúa en el teatro, ¿sí? Aquí. ¿Okay? Entonces, cuando vamos al teatro, los actores actúan en el escenario. Entonces, en el entorno de Scratch, este cuadro se llama escenario porque ahí es donde ocurren las acciones. ¿Sí? Ron, ¿comprendes? Otra vez, por favor. Sí. Donde está el gato, aquí el gato naranja, este cuadro se llama escenario, porque aquí ocurren las acciones. Podemos ver las acciones en ese cuadro, ¿sí? Bueno, sí. Muy bien. Luego tenemos en el centro aquí, con varios colores, los programas. Tenemos tres tabletas. Tenemos programas, disfraces y sonidos. Nos vamos a concentrar en los programas. Ves que hay varios colores. ¿Puedes leer las diferentes categorías de programas? Tenemos movimiento, ¿qué más? ¿Puedes, por favor, zoom in? Más grande. Ahí abajo. En el, no, esto agranda solamente este sector. Voy a ver si hay agranda solamente el área de programas. A ver si hay otra forma. Creo que no. Espera un rato. Me voy a tratar a... vale. Aquí tengo... pero es en inglés. Pero mira, te muestro cómo cambiarlo. Aquí arriba hay un mundo... un círculo, haz clic allí y ahí puedes ver todos los idiomas. Haz clic en español. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Vale, sí. Movimiento, apariencia, sonido, lápiz, datos, eventos, control, sensores, operadores, más bloques. Ok, más bloques, muy bien. Entonces, esos son diferentes tipos de programas, ¿sí? Los cuadros azules que ves abajo son bloques de programas y están divididos por categoría. Entonces, cada categoría nos dice qué tipo de programa es. ¿Ok? Ahora, abajo del escenario Abajo del escenario tenemos los objetos. En este caso, el único objeto es el gato Scratch. ¿Sí? Podemos agregar un nuevo objeto. Puedo hacer clic aquí y agregar un nuevo objeto. Por ejemplo, una bailarina. Y ahora tengo dos objetos. ¿Sí? ¿Agregar significa add? Sí, sumar. Poner otro. Vale. Puedo borrarlo, en este caso voy a hacer clic con el botón derecho y lo voy a borrar, no lo necesito por el momento. Y el fondo del escenario, el fondo en este caso es blanco. Entonces yo puedo cambiar el fondo del escenario, también aquí abajo dice escenario, agregar un fondo nuevo. Hago clic en fondo nuevo y puedo elegir. Entonces te voy a pedir que elijas un fondo y me digas qué fondo quieres que agregue. Si puedes... el fondo del castillo 1. Castillo 1, ok, muy bien, tenemos el castillo 1. Okay. Entonces, ahora tenemos el gato, no está en un fondo blanco, está en el fondo castillo 1. Okay. Perfecto. Y si queremos modificar, si hacemos clic en el fondo y queremos modificarlo, podemos modificarlo. No vamos a modificar. Vamos a ir a nuestro gato, ¿ok? En este caso lo voy a poner de un lado. Lo voy a poner de un lado de la puerta. Y lo que quiero es que el gato camine de este lado de la puerta hasta el otro lado, de donde está el césped verde hasta el otro lado. Entonces, necesito un comando. Necesito un programa. De las categorías que tenemos aquí, ¿cuál categoría crees que vamos a utilizar para que el gato se mueva de izquierda a derecha? Movimiento. Movimiento, exacto. Entonces, tenemos... el comando o el bloque... Una pregunta, dime. ¿El césped verde? Césped, sí. La parte césped. Verde se llama césped. Voy a escribirlo en el chat. Césped. ¿Y significa...? Es como, esta planta corta que crece... vale, vale. ¿Sí? Que usualmente tenemos en los jardines. Sí. ¿Sí? Entonces, yo quiero que se mueva del césped a la izquierda al césped a la derecha. ¿Ok? Ok. Entonces, tengo aquí mover. Oh, tenemos a Idan. Hola, Idan. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. He visto que hay otro alumno de Israel, entonces pensaría entrar allá. Para ayudar. El apoyo. Sí, para ayudar. El apoyo del país. ¿También eres de Israel, Idan? Sí, 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 obvio. Y Dan, ¿te gustan las computadoras y la programación? Pues obvio, soy desarrollador, entonces claro que sí. ¿Y conoces Scratch? No, no tengo idea qué es Scratch. Ok, bueno, está bien, aprendamos juntos. Bueno, dale. Bueno, tengo aquí este bloque que dice mover, y este sí se puede agrandar, ahí está lo más grande. Dice mover 10 pasos. Si hago clic en el bloque, vamos a ver la acción en el escenario. ¿Sí? Si hago clic, ¿ves? Hago clic y se mueve, ¿sí? Aquí estoy haciendo clic varias veces. 1, 2, 3, 4 y se mueve. Pero ven que 10 pasos es muy poco, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Mira, cuando hago clic, solo se mueve un poquito. Solo son 10 pasos. ¡Pling! Esos son 10 pasos. Entonces, ¿cómo hago para que el gato se mueva desde el césped a la izquierda hasta el césped a la derecha? Si el paso es tan pequeño, ¿qué puedo hacer? Ideas. A ver, desarrolladores, denme ideas. ¿Hacer un loop? Un loop, ajá. Vamos a ver. En este caso... vamos a utilizar en control y lo que en inglés llaman loop, acá lo llamamos repetir. Repetir, ok. Repetir. Entonces voy a mostrar otra vez cómo hice lo de repetir. Está en la categoría control, tomo esto que parece una C, repetir, y lo voy a llevar para que mover quede en el centro, y pling. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, va a repetir 10 veces, mover 10 pasos. Voy a hacer clic a ver qué hace. Ajá. Ahí se movió. ¿Cuántos pasos se movió? 10. No, porque 100. Lo repetimos 10 veces. Entonces 100, pero no parece 100. Ah, pero sí, son pasos pequeños. Ah, okay. Entonces 100, pero parece 10, ok. Sí, se movió 10, ok. Si quieres que veamos cuántos son 10 pasos, voy a agregar esperar un segundo. Entonces, cada 10 pasos va a esperar, ¿a qué dice segundos? Ah, porque es para usarlo con más de uno, pero si es uno sería segundo. Vamos a ver cómo se ve cuando espero un segundo cada 10 pasos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es todo. Entonces, no hemos logrado cruzar de césped a césped, pero les voy a mostrar una cosa más que está en la categoría eventos. Primero, ven que aquí arriba del escenario hay una bandera verde. ¿Ven la bandera verde? Sí. Y al lado hay un octógono rojo. Que esto es para comenzar y parar. Comenzar la bandera verde, parar el botón rojo. Pero tenemos que decirle al programa cuándo comenzar. Entonces, en evento tenemos esta acción que es al presionar la bandera verde, vamos a caminar o vamos a hacer estas acciones. Entonces, ahora, si presiono la bandera verde, comienza la acción. ¿Sí? Sí. Ahora, tengo el problema que voy a sacarle esperar segundos para que sea más rápido. Tenemos el problema que presiono la bandera verde y ¡prup! No cruza hasta el otro césped. ¿Qué puedo hacer, Ron? Déjame una ayuda, una idea. Puedes cambiar o, ¿cómo se dice? Add, sumir, no. Puedes cambiar 10 con 100, no sé. Los pesos. Pero cambiar qué. Los pasos. Mira, tenemos dos cosas que podemos cambiar. Si cambiamos los pasos, decimos, podemos cambiar la cantidad de pasos. Vale. Si cambiamos la repetición, decimos, podemos cambiar la cantidad de repeticiones. Entonces, en correcto y completo español, Ron, ¿qué quieres que cambie? Podemos cambiar la cantidad de los pasos. Muy bien. ¿A cuánto quieres que los cambiemos? A 100. A 100. Entonces, en lugar de 10 pasos, 100 pasos, ¿ok? Voy a poner el gato en el césped a la izquierda. Voy a dar a la bandera verde a ver qué pasa. ¡Wow! se nos fue. Creo que fue mucho. Creo que fue mucho. Porque si vemos, mira, si ponemos una repetición, esto es 100 pasos. ¡Pling! Hasta aquí. Hasta ahí es 100 pasos. Entonces, cuatro repeticiones sería bueno. Cuatro repeticiones, vamos a ver. Ponemos 4 repeticiones de 100 pasos. Perfecto, ahí tenemos. En 4 pasos cruzó de césped a césped. ¡Yay! ¡Felicitaciones! Nuestro gato Scratch pudo cruzar de césped a césped. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a... eliminar... Paulino, ¿cuál es la diferencia entre césped y pared? ¿Pared? Sí, ¿qué es? ¿Césped es como pared o...? No, césped es la parte verde, es la hierba, lo que la planta verde. No, casi no podía ver, ok. Ok. Sí. Ok. Ok, vamos a volver al fondo blanco, ok. Y ahora... vamos a hacer algo, empezar a hacer algo un poco más interesante, ¿ok? ¿Saben qué es un cuadrado, Ron e Idan? ¿Cuadrado? Sí. Es como square. Ajá, ¿y puedes describirlo en español? Yo sé la palabra en inglés, pero ¿cómo describo en español? Bueno. Esta pregunta es para Ron o Idan, cualquiera de los dos. ¿Cómo puedo describir en español cuadrado? Es una forma geométrica. Exacto, muy bien. Dime más. Que cada... no sé la palabra en inglés. Que cada... ¿Angle? No, angle. ¿Ángulo? No. Sí, cada ángulo es de 90 de grados, pero sí. Y también los... olvidé la palabra. ¿Los? Idan, ayúdalo. No, tampoco sé. Ok. Tiene 4 lados. Lados. Ok. Ok, entonces, los ángulos tienen 90 grados, ¿y qué más? Y 4 lados. Y los cuatro lados son mismos. 4 lados iguales. Iguales. 4 lados iguales. Entonces, Idan, ¿puedes repetirme cuál es la descripción de un cuadrado? Entonces, es una forma geométrica que tiene 4 lados que son iguales y, bueno, que cada ángulo es de 90 grados. Muy bien, exacto, perfecto. Entonces, vamos a pedirle al gato Scratch que dibuje un cuadrado, ¿sí? Tenemos que pensar los comandos para que dibuje un cuadrado. Primero, tenemos, al presionar la bandera verde, vamos a utilizar los comandos dentro de la categoría lápiz. Voy a comenzar con los dos primeros. Primero voy a poner borrar, para que el escenario esté en blanco. Segundo, voy a poner bajar lápiz. Y lo que hace bajar lápiz, a ver si tengo un lápiz por aquí, ok, tengo una pluma, ¿sí? Si yo soy Scratch, el gato, ¿sí? Lo que hace es, al darle el comando bajar lápiz, baja, esto es una pluma, pero bueno, supongamos que es un lápiz, baja al papel. Entonces, si el gato se mueve, va a dibujar, ¿sí? ¿Sí o sí? ¿O sí o no? Sí, sí. ¿Comprende? Sí. Significa que el lápiz está en el papel y si el gato se mueve, dibuja, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué puedo hacer para dibujar un cuadrado? ¿Cómo dibujo un cuadrado? Ayúdenme. Bueno, hazle el gato camina como derecho unos metros, entonces después derecha. Ok, vamos por paso. Primero, ¿qué categoría, Ron, qué categoría vamos a usar? Control, sonido, apariencia. Parece que control. Control, ok. ¿No es movimiento? Ah, movimiento, sí. En control es para controlar acciones. Necesitamos mover al gato, ¿ok? ¿Qué programa utilizo? Voy a mover 10 pasos. Como vimos antes, 10 pasos era muy poco, no se ve muy bien. Voy a cambiarlo a, digamos, 50 pasos, ¿ok? ¿Comienzo con 50 pasos? ¿Sí o no? No. ¿No? Con 100. 100. Ok, hagamos con 100. ¿Por qué no? Queremos un cuadrado grande. Ok, muy bien. Luego... Bueno, después tengo que... Ah. A ver, Ron. Tenemos que girar derecha, a la derecha. Tenemos que girar a la derecha. ¿Importa realmente a qué lado voy a girar? ¿Si giro a la izquierda o a la derecha? ¿Es importante? No. No. Pero en este caso, el gato está abajo y a la izquierda. Si hace 100 pasos y dobla a la derecha, se me va a ir para abajo. Entonces, ¿quiero que doble a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, ok. Hay dos comandos debajo de mover pasos, hay dos comandos de girar. ¿Cuál de los dos gira a la izquierda? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ok. Voy a girar. Aidan, ¿cuántos grados voy a girar? 90. 90. Muy bien. ¿Y luego qué hago? Mover 100 pesos más. Mover 100 pasos más. Ok. Ron, ¿qué hago luego? En lugar que mover 100 pesos más, podemos repetir las dos acciones, ¿no? Ah, muy bien. Ahora estás pensando como programador. La forma más eficiente, en lugar de escribir 4 veces, es repetir. Voy a control, voy a repetir. ¿Cuántas veces voy a repetir, Aidan? 4. 4. ¿Es Aidan o Idan? Idan. Idan. Ok. 4. Perfecto. Ok. Lo probamos. A ver si funciona. ¿Están listos? Sí. A ver. Chan, chan, chan. ¿Dibujará un cuadrado el gato Scratch o no? Lo veremos cuando presionemos la bandera verde. 1, 2, 3, 4. Muy rápido fue, ¿no? Pero sí, dibujó un cuadrado. Si queremos ver los pasos, podemos agregar esperar un segundo. Y ahora podemos ver más los pasos, como 1, 2, 3, 4. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No. Ok, ahora, como esta es una clase de español, además de Scratch, quiero que me describan este programa. ¿Quién le gustaría describirme cuáles son los comandos y órdenes para dibujar un cuadrado con Scratch? ¿Idan o Ron? ¿A qué te refieres con describir? Por ejemplo, sí. Primero decimos, al presionar la bandera verde... Primero, borrar, luego, o segundo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los bloques que están, ¿ok? ¿En nuestro ejemplo o en general? En nuestro ejemplo. Oh, ok. Pruébalo, Idan. Ok. Al presionar el botón verde, el gato... movió a la derecha 100 pasos y dibujó con el lápiz el cuadrado y desapareció la pantalla. Yo veo a Ron ahora. ¿Qué ves? Ah, ahora está bien. ¿Dónde estaba? Ya, no sé. Bueno, el gato movió 100 pasos con el lápiz y dibujó un cuadrado que a un lado, cada lado de 100 pasos. Y bueno, lo hicimos con repeticiones, bueno, 4 repeticiones. Y bueno, eso. Eso, ok. Ron, está bien, tú describiste en general. Ron, ¿puedes ser un poco más específico y ir paso por paso en el programa? Bueno, empezamos con poner un, un, Primero, al presionar la bandera verde. ¿Otra vez? Al presionar la bandera verde. Ah, vale. Empezamos con al presionar bandera verde. Escribo en el chat, bandera verde y usamos el... ¿Ese es un lápiz? ¿Borrar? No. Borramos, en este caso, borramos ¿qué? ¿Qué borramos? Borramos con el lápiz. Ah, borramos... ¿Qué es? Borramos es como bajar. Borrar, por ejemplo, si yo escribo en una pizarra, luego voy a borrar. Es vale. cuando saco las letras de una pizarra, por ejemplo. ¿Comprendes borrar? Sí. Ok. Entonces, al presionar la bandera verde, borramos, pero ¿qué borramos? Borramos el... fondo. Borramos el fondo. Ok. Y empezamos a dibujar con el lápiz y usamos el operación bajar lápiz. Sí. Y luego... ¿cómo se dice? Add. Agregamos el control repetir, no, el control mover, 100 pasos y después girar 90 grados a la izquierda, esperar un segundo y repetir 4 veces. Los 3 operaciones. Muy bien, perfecto. No hay una forma única de describir el paso, ¿sí? Cada uno lo describe, ok, lo que dijo Idan, sí. Y lo que dijo Ron, está bien, no hay una forma única, cada uno lo describe como quiera. Yo voy a dar un ejemplo como yo describiría el proceso, ¿sí? Por ejemplo, al presionar la bandera verde, primero borramos el fondo. Segundo, bajamos el lápiz para poder escribir. Luego repetimos 4 veces, mover 100 pasos y girar 90 grados para crear los 4 lados del cuadrado. ¿Comprenden? Sí. ¿Sí? Es una forma de escribir, ¿sí? No hay una forma única. Cada uno describe de otra forma. Ahora, cada uno de ustedes, Ron e Idan, va a tener un problema. Quiero que me digan, Idan, ¿cómo hago para que el gato Scratch dibuje un triángulo, no un cuadrado? Ron, quiero que me digas, ¿cómo hago para que el gato Scratch dibuje un hexágono, no un cuadrado? Entonces tenemos, Idan, un triángulo, Ron, un hexágono. ¿Sí? Sí, yo comienzo. ¿Estás listo? Sí, pienso que sí, pero tengo que ver la pantalla del Scratch. Aquí está. Entonces, al presionar el botón verde, borrar, bajar lápiz. Lápiz, perdón. ¿Está bien? Girar 60 grados a la izquierda. Okay. Pero, déjame pensar, pero sin repeticiones, ¿sí? ¿Sí? ¿No hay repeticiones o sí? Bueno, yo quiero dibujar un triángulo. Ok, sí, hay. Déjame pensar. Ok, dos repeticiones. ¿Cuántas repeticiones? Dos. Dos repeticiones, ok. Sí, triángulo. Dos repeticiones. ¿Tengo que cambiar algo más? No, espera, déjame pensar. Es un poco raro. No, tres repeticiones. Tres repeticiones, ok. Voy a nada, eso, nada más. Nada más, ok, vamos a ver si funciona o no. ¿Listos? ¿Listos para el show de Idan con su triángulo? Voy a presionar la bandera verde, voy a poner el gato aquí y... 1, 2, 3. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? No hizo un triángulo. ¿Pero cómo puede ser? Espera. ¡Pobre gato! Muéstrame otra vez la pantalla porque me confunde. Ok, tenemos girar 60 grados. Parece que no funcionó girar. 120, ¿no? Ah, no, espera, porque tiene que girar antes que mover. Tiene que girar antes que mover, ok, voy a cambiar el orden. Sí, esto, claro. Tienes que girar antes de moverse, ok. Vamos a tratar ahora, a ver qué sale. Ok, lo voy a poner ahí. Ok, a ver. 1, 2, 3. ¿Qué pasó, Idan? Espera. Sí. Bueno, qué raro. ¿Cuánto tiene que moverse? A ver. Si no, para un... Okay. Tiene que mover dos. Solo dos. Ok, para un poco. Para escuchar español. Sí. Si para el cuadrado, hacíamos pasos y luego giro de 90 grados para el cuadrado. Para un triángulo voy a girar más o menos. No, es que yo empecé con el triángulo como... no sé cómo explicarlo en español, pero... Ok, vamos a cambiar. Déjame hacerlo otra vez. Okay. No me puedo fallar, ok, dale. No puedes fallar, no. Si no, voy a hablar con tu jefe. Y voy a decir... Bueno, yo no haciendo programación en español. Sí lo haciendo en español, me van a echar en un día. Ok, ¿qué debo corregir? Ok, ojo blanco. Ok, primero quiero que camina como 100 pasos, sin giras, sin nada. Solo que mueves 100 pasos. ¿Mover 100 pasos? Sí. Después gira 60 de grados a la izquierda. Ok. Y que mueves 100 pasos más. Ok. No, pero... ¿Sin repetición? Sí, no, con repetición va... después podemos añadir repeticiones antes. Ok. Antes tengo que hacerlo sin repetición, pues podemos mejorarlo. Entonces mover, 60, entonces girar 60 grados otra vez. Ok. Y otros 100, eso, nada. ¿Es todo? ¿Me preguntas por qué sabes que no es o...? No, te pregunto porque no sé cuándo terminar. Ah, ok. Sí, esto, nada. Okay. Oiga, espera. ¿Utilizo repetición o no? Ahora, vamos a ver si funciona y si funciona, vamos a cambiarlo. Ok, ok, muy bien. Vamos a ver si funciona y si no, vamos a cambiarlo. Muy bien. Voy a utilizar el esperar simplemente para que veamos que no pase tan rápido, ¿ok? Ok. Ok, ¿listos? 1, dos, tres, uno, dos, tres. ¡Oh! ¿Qué pasa? Falla las matemáticas ahí, me parece. Pero ¿cómo puede ser que mueve con ángulo cuando lo digo a mover 100 pasos sin girar? Porque ya está en ángulo. ¿Cómo? Ah, porque se mueve del... Ok. Ok. Esto, mira mis manos. Mira mis manos. El gato se mueve. Yeah. Para hacer un cuadrado, ¿sí? Para hacer un cuadrado tiene que doblar 90 grados. Doblar 90 grados. ¿Sí? Esto dobla, cuando dobla 90 grados hace 90 grados. Sí, pero ¿sí? Lo que yo hago es... Un momento. Sí, sí, dale. Tú quieres hacer un triángulo, ¿sí? Tiene ángulos más pequeños, ¿verdad? No son de 90, son de 60, ¿sí? Sí, 60. Para el cuadrado muevo, giro 90, para el triángulo tengo que girar más de 90. No solamente 90, tengo que girar más de 90 para luego completar el triángulo. No te sigo, no te sigo. Ron tiene una idea. ¿Cuál es tu idea, Ron? Dale, Ron. Tienes que cambiar la cantidad de los grados de 60 a 120. De 60 a 120. ¿Y cuántas repeticiones? ¿Y hacemos repeticiones o no? Sí. 1, 2, 2 repeticiones. Recuerdas que es un triángulo, ¿no? Tiene 3 lados. Ah, sí, incluye, sí, 3. 3 repeticiones, porque tiene 3 lados, ¿ok? Entonces vamos a ver. Bandera verde y... 1, 2, 3. Y tenemos el triángulo. Oh, nice. Gracias, Juan. De nada. Trabajo en equipo, yay, trabajo en equipo. Muy bien, ese es el triángulo. Muy bien, y Ron estaba tratando de ayudarte en el chat de Google. Pero bueno, Ron, ¿qué hago para hacer un hexágono? Casi lo mismo, pero tienes que repetir 6 veces y... girar 60 grados. Lo opuesto. En lugar que el 120. Ok, vamos a probarlo ahí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. El hexágono. Perfecto. Ahora, la pregunta final, porque ya tenemos 4 minutos. ¿Cómo hago para hacer un círculo? No va a ser perfecto, pero lo más próximo a un círculo. ¿Cómo hago para hacer un círculo? ¿Ideas? ¿Podemos ver la pantalla otra vez? Sí. Y vamos a usar los mismos comandos. Hay que cambiar los números solamente. Los comandos no van a cambiar, solo cambian los números. Bueno, podemos tratar de cambiar a 1 grado y hacer 360. 1 grado y pasos. Menos, como un paso. Sí. Y repetir, sí, 360. 360, ok. Acá voy a sacarle el segundo, si no vamos a esperar 360 segundos, no queremos. Vamos a probar. ¿Están listos? Vale. Ok, hacemos una cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y... Muy bien, Ron. No es perfecto, pero es lo más cerca que tenemos, lo más próximo a un círculo. ¿Qué les parece? Se parece muy bien. Muy bien. Y entonces los comandos son similares. Muy bien. Excelente. Aprendimos un poco de Scratch. Hay mucho para aprender sobre Scratch. Pero aprender en español es diferente, ¿verdad? Verdad. Y hicimos un repaso de geometría. Un repaso de geometría, matemáticas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta final? No, acá. ¿No? Ese es mi primera clase, entonces mi única pregunta es, ¿cada semana tienen una clase? Si vas a la sección clases en Verbling, todos los días hay clases. Tú puedes ver el horario. Todos los días hay clases. Vale. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Sí, pero clases de suyo. Mis clases, sí. Personales, mis clases personales. Puedes ir, ahora te voy a poner en el chat mi perfil en Verbling, está en el chat, y ahí puedes ver mi calendario en... ¿me escuchas? ¿Sí? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Mi página se congeló un poco, pero es verbling.com/teachers/Paulino. Ahí está en el chat y puedes ver mi horario. Tengo clases para principiantes a partir de febrero, pero quizás durante la semana ponga más de intermedio. Pero Idan y Ron, si quieren más clases de Scratch, que me encanta Scratch, en español... díganme, pueden encontrarme en Facebook, también voy a poner en el chat, porque me gusta dar clases sobre contenido diferente, como Scratch. Entonces, si les interesa, me dicen y podemos tener más clases de Scratch en español. Y practicamos español, programación, geometría y de todo. Vale, dale. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Adiós.